Cuatro años después de la muerte por accidente de tránsito de dos mujeres lideresas en cercanías del Batallón de Ingenieros, integrantes de la India Cancuama realizaron un plantón la mañana de este lunes exigiendo celeridad la en las investigaciones. Mildred Montero e Indira Pacheco habían sido arrolladas por un vehículo fantasma a escasos cinco minutos de Valledupar, mujeres que desempeñaban labores en materia de derechos humanos de la población cancuama. Porque nos genera mucha preocupación que después de cuatro años de ocurrido este lamentable suceso, no hayan habido resultados efectivos de la investigación. El cabildo gobernador cancuamo, Jaime Arias, exigió a los órganos del Estado esclarecer los hechos en los que perdieron la vida las líderes indígenas, teniendo en cuenta el mandato número 73 adoptado por la máxima instancia del pueblo cancuamo, que es exigir la aplicación de justicia. Y, y en ese sentido, pues lo que nosotros queremos que se aclare si en realidad esto fue un accidente o fue un homicidio. Porque eh, tengo que señalar que. Ya estas dos lideres habían recibido amenazas anteriormente, su papel era muy activo en la defensa de los derechos humanos. De igual forma, indicó que por ninguna razón aceptarán la impunidad en ningún caso que involucre a la población cancuama. Y que esta digamos, accidente o lo que haya sido no quede en la impunidad.